¿Alguien se acuerda del reward de Skarner? Pues parece ser que finalmente Riot no se ha olvidado. Y un Rioter ha decidido comentarnos un poquito qué es lo que está pasando con este reward. Así que vamos a ver qué comentan. Lo primero, parece ser que el retraso de Skarner se debe por culpa del reward de UDI. Este se lanzó en agosto y fue ahí cuando comenzaron a trabajar en el reward de Skarner. Pero parece ser que esto fue en una época muy mala. Ya que en esos momentos pues estaban haciendo cambios en la estructura de trabajo. Trayendo consigo nuevos diseñadores de reconstrucción del equipo de animación, audio, etc. Aquí comenta. Que Skarner es un campeón muy complejo, porque básicamente interactúa con todos los campeones que hay en League of Legends. Y bueno, han estado probando cosas con Skarner y parece ser que no han ido funcionando. Y básicamente lo que intentan hacer con este reward es volver a este campeón uno popular, ya que actualmente es el campeón menos utilizado que hay en League of Legends. Y por lo que se ve, finalmente han decidido qué kit de habilidades ponerle a Skarner, pero aún les va a llevar bastante tiempo desarrollar a este campeón. Mirad que actualmente han decidido cambiarle la región a Skarner, él actualmente es de Shurima. Así que sabe Dios para dónde lo mandan. Y comentan también que los últimos meses, es decir, en diciembre y a principios de enero, ya han estado trabajando en equitabilidades de escarne. De Pero como no, perdieron a otra persona importante, que en este caso era el líder de la narrativa. Pero bueno, aquí ya comentan que han incorporado a otro líder narrativo. Esperemos que esta vez no pierdan al líder, que se encargue del diseño del campeón o del kit de habilidades. A este ritmo puede ser que con suerte lo veamos en 2024. Al menos no se han olvidado de él. Y esto es lo cae hay, nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo.